Ahí me dice que estoy en vivo. Estoy en vivo, buenas tardes para todos. 3 de noviembre de 1900, bueno, ¿cómo estoy? 2020. Quiero volver el tiempo atrás. Un martes más de Hablemos de Golf, el número 32. Hoy vamos a hablar con el fenómeno de Tati Carvallo. Vamos a hablar de su vida alrededor del mundo jugando al golf. Un gran tipo querido por todos en el golf argentino. Así que vamos, seguramente cuando se suman, siguen sumando los amigos, Gustavo, Juan, José Luis, Ramos, Emanuel, saludo para Juan Pablo Velascos, para Dardo Escobar, para Matías, para el querido Guillermo Uso, gracias por sumarse casi todos los martes, hay muchos que han tenido ya asistencia perfecta en este ciclo Hablemos de Golf, que llega al programa 32. Estamos cerca de hacer las dos vueltas. Un beso para Ale Gianazzo, que nos sigue siempre. Para Rodolfo Sapietro, tenemos un match pendiente, Rodolfo. Para Michael, y ahora lo vamos a sumar para hablar, para que nos cuente su historia de vida en este, como decíamos, Hablemos de Golf número 32. Empezamos allá por fin de marzo, cuando empezaba esta maldita cuarentena, para hablar de golf con los que saben, con los que nos pueden enseñar, con los que pueden compartir sus enseñanzas, sus experiencias, que pueden hacer, claro está, nos pueden servir para todos. Lo vamos a sumar ya a Tati, para hablar, para charlar, mientras seguimos. Un beso para Marilú, se acaba Marilú White, la ingeniera Marilú White, ingeniera agrónoma. Y ahí está el querido Tati. Hola, Tati, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Bienvenido a este ciclo. En nombre de la Federación de Golf del Sur del Litoral, bueno, agradecerte en nombre mío también este tiempo para charlar. En este ciclo Hablemos de Golf, así que nada, la bienvenida. Y bueno, te imagino que tenés tantas historias para contar que, bueno, vamos a disfrutar esta hora de golf, así que bueno, formalmente bienvenido. ¿Cómo estás, Tati? Todo bien, todo muy bien, acá en casa ya, relajado, pudiendo competir, así que nada, muy contento. ¿Estás en Argentina? Sí. Llegué, en casa con la familia, de alguna manera descansando, ¿no? Sí, estoy con una de mis hijas que no me deja, pero ni a sol ni a sombra, entonces sí, imagino. La van a ver que cruza 2x3. Por supuesto, después la vamos a presentar. ¿Cuánto tiempo estás afuera, de tu casa? En el año son varios meses. Varios meses, sí. En estos 18 años que llevo de carrera de golf, la verdad que esta fue la primera vez que estuve tanto tiempo fuera de casa y mi primera vez que pude descansar lo que no descansé en los 18 años de tanta competencia, ¿no? Siempre me voy, y normalmente juego entre 35 y 36, 37 semanas. Lo máximo que llegué a jugar fue 39 semanas, cuando en el 2006 jugué el Tour Europeo, jugué torneos del Challenge, torneos de lo que era antes el TLA, el Tour de las Américas. Ese año fue el año que más jugué, que jugué 39 semanas, que fue una locura. O sea, ya no sabía si estaba jugando golf, ya no sabía si tenía que volar. Casi 10 meses afuera, mucho tiempo, y ahora también, por eso la pasión de tenerte y de abrazarte un poco, ¿no? Sí, ahora estuve 8 meses, en realidad, pues me había ido el 22 de febrero, me fui a jugar a Nueva Zelanda, llegué el 2 de marzo, llegué a Malasia para jugar el Abierto de Malasia, y ya me quedé ahí, me tenía una semana libre, que era la semana siguiente, era Tailandia,
pero ya lo habían cerrado, Tailandia cerró una semana antes, entonces esa semana libre me quedé en Malasia y la semana siguiente iba a ir para India. Y esa misma semana, Claro. el día viernes había hecho la visa ya para India y el sábado se cerró todo, todo. Todo. Se vino la cuarentena también allá, que a Así partir que te del lunes agarró. cerraron todo. ¿A dónde te agarró? ¿En Kuala Malasia. Lumpur? En Kuala Pero Lumpur, digo, sí. Justo Kuala estaba en Kuala Lumpur. Lumpur, sí. ¿Y cuándo pudiste volver? Digo, ¿cuándo te habilitaron para volver? O sea. No, en volver ya podía volver, en mayo ya podía volver si yo quería. Pero lo que pasa es que yo me quedé porque supuestamente había una opción. Yo este año tenía categoría para jugar el Asian Tour, el Japan Tour y el All Thailand como tercera opción, ¿no? También había agarrado categoría del Tour Europeo, pero no quise hacerme miembro porque ya tenía tres tours, ya era muchísimo. Claro. Y entonces cuando agarré me quise, o sea, me quedé ahí esperando, digo, bueno, en algún momento se va a habilitar esto y nada, nunca se habilitó. Así que ya ahora en octubre ya iban cerrando todos los tours, ya iban terminando todos los tours. Había mandado un mail al Asian Tour y me dijeron que no, que no, ya no había, por este año no iba a haber torneo, estaban rearmando todo para el año que viene. Entonces digo, bueno, me voy, por lo menos voy a estar 3 meses en casa con la familia y esperando, en vez de estar esperando en Malasia, digo, prefiero, había pasado ya el invierno, que también eso es una de las cosas por las que me había quedado también, pero digo, encima que Claro. me venía para Argentina, me agarraba todo el invierno acá en Argentina, con todos estos problemas, ¿no? que estaba pasando acá. Ya nos hemos agotado de hablar de ese tema, por eso te digo, bueno, te preguntaba cómo te había agarrado allá, no, no es como que ya no queremos hablar más del tema, ¿no? Mientras, bueno, saludamos a Juan José Morain, a la gente, a los Filomena de Santa Fe, a María Olivera, le mandamos un beso, a Marianito Viraldes también, que nos saluda, Para todos. a Un Luli abrazo. Pintón, que salió campeona de Kentucky, un beso para Luli, que ganó el campeonato del club, de su club. Felicitar. Así que aprovechamos para saludarlos. ¿Cómo planificás? Digo, más allá de que no sé qué vas a hacer el año que viene, después te vamos a preguntar, digo, pero ¿cómo planificás una temporada de 25 semanas, de 30 semanas, presupuestos, viajes? Digo, ¿cómo es esa organización? Porque digo, esto es una ingeniería, no es que vas, Sí, sacás un. Digo, la. la voy armando dependiendo los torneos que hay. Cuando tenés un calendario, como en este caso, el Asian Tour tiene un calendario, pero también tiene un calendario donde se pueden ir moviendo, ¿viste? Te va mostrando de a 3 meses. Entonces vos te basás sobre esos 3 meses. Pero por ahí Claro. hay, no sé, te dicen, tenés, como ahora, yo me fui sabiendo que tenía 7 semanas, creo, o 6 semanas eran. Yo jugaba Nueva Zelanda, Malasia, Tailandia, India, Corea, Japón, y después supuestamente había un torneo en Tailandia, que era el torneo que yo iba, volvía a Tailandia la séptima semana. Hasta ahí yo sabía. Después de ahí seguían reprogramando, después seguramente iba a venir Taiwán, de vuelta a Corea, de vuelta a Japón. Pero bueno, todo eso lo van mirando dependiendo las fechas, ¿no? Las fechas que hay disponibles, y si por ahí hay otro torneito más, lo agregan ahí en esas semanas libres. Van modificando los torneos dependiendo la plata y dónde conviene más ir, ¿no? Ahí le mandamos un beso a Nora Aventureira. Dice: Tati es un monumento al trabajo, dice Nora. Va y juega, no importa dónde ni cuán difícil sea. Sí. Digo, imagino, digo, que habrás pasado buenos momentos porque, por ejemplo, en Asia ganaste 2 veces en el Tour, pero Sí. digo, también a veces, digo, a ver, la misma profesión, digo, hay cosas buenas y cosas malas, digo, ¿cómo ha sido el balance? ¿Qué cosas positivas sacaste y de las negativas qué aprendiste? No, a ver, yo para mí todos son experiencias nuevas, ¿no? O sea, una vez que estás ahí. El 2018, que yo fue mi primer año cuando yo me fui para allá, no sabía dónde iba, no sabía a lo que iba, qué me iba a tocar. O sea,
Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Asia, que jugué Indonesia, Singapur y China. Eso fue en el 2006. En esa época no había internet, no había teléfono, no había, las comidas eran comidas locales, te recomendaban no salir del país. Y nada, viste, todo muy, era todo, tenías que seguir el caminito que hacía todo el tour. En Claro. cambio, y ahora, antes de haberme ido para allá, había estado hablando con Sebastián Saavedra, que fue el que me motivó para ir para allá, porque él iba a ir a jugar a la escuela también. Y yo digo, bueno, vamos, te acompaño y veo, o sea, era barata la inscripción para jugar a la escuela. Me dijo más o menos por lo que se jugaba, y yo digo, mirá, antes de estar jugando los Monday Qualify para el Conferri, digo, prefiero ir y jugar un tour, que era ya, Claro. encima se jugaba en diciembre, era la última escuela que había, porque ya la escuela del Tour Europeo ya había pasado, la escuela del Conferri yo ya la había jugado, y no quedaban muchas opciones. Entonces fui, jugué, clasifiqué y después me fui haciendo todo nuevo ahí, o sea, fui investigando ahí, estaba también Wolmer Murillo, un venezolano que ya hace más de 6 o 7 años que está ahí, y tenía un poquito más de experiencia él, averiguando con Claro. otro, a ver qué me convenía hacer, dónde convenía viajar, dónde convenía hacer residencia, o sea, hacer residencia, hacer base cuando las semanas libres. Y la verdad que, bueno, opté por ir a Malasia por la tranquilidad que hay y por las facilidades que hay para hacer trámites y lo que sea, ¿no? Así que un día, digo, aterrizaste en Malasia sin saber a dónde llegabas. Digo, me ¿A dónde? imagino, algo te había contado Seba, algo a lo mejor habrás buscado, pero digo, aterrizaste en el aeropuerto de Malasia por primera vez con la bolsa de palo de golf, No, de con dos Tailandia, valijas. llegué a Tailandia, la primera vez que fui A Tailandia. a Digo, Tailandia. Tailandia. Digo, llegaste con tu palo de golf, dos o tres valijas. Sí. ¿Y de a dónde estoy? Dijiste. ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Cómo Sí, lo llegué, viviste? me acuerdo que bueno, me anotó un amigo ahí que justo está también en el live, Nico Pay, me estuvo averiguando un poquito cómo eran las inscripciones, todo, me anotó él. Y nada, pagué y me fui, llegué allá. Me acuerdo que antes de salir de acá, compré el ticket y decía, bueno, tengo que estar 10 días, pues yo tenía que ir a una etapa, primero a la primera etapa y después estaba la final. Eso es lo bueno que tiene primera y final, o sea, no tiene primera, segunda y final, tiene Claro. primera y final. O sea, vos pasás la primera, que es bastante accesible, y después vas a la final, o sea, tenés la opción enseguida. Y me acuerdo que estuve averiguando, esa época tenía que estar 10 días, porque yo llegaba, no me acuerdo si llegué el 26 de diciembre, el 26 de diciembre, porque yo pasé Navidad acá y Año Nuevo la pasé allá, pero arrancaba, creo que el 3 arrancaba el torneo. Entonces yo sí o sí tenía que estar allá en Año Nuevo, para aclimatarme, para estar preparado para cuando arrancara el torneo. Tenía que recorrer el campo, todo. Claro. Entonces, Digo más allá que obviamente el inglés facilita algunas cosas, ¿no? Pero digo, uno empieza a pensar, mientras le mandamos un saludo a Rafa Gómez que te dice que sos un crack, ahí también se suma Marcos Moreno, amigo seguramente de andanzas, ya está invitado Tati, viene no sé a dónde, bueno, te están invitando a algún lugar, ¿no? a un Algún torneo que se va asado, imagino. a jugar en Ranela, torneo que se va a jugar en Ranela el 20, la semana del 20, Ah, 21, 22. perfecto. Digo, el tema de la comida, digo, a ver, en los hoteles uno come comida internacional, o eso, digo, bueno, pero digo, hay comidas locales, hay manejarte en el día a día, digo que por ahí a lo mejor había algún problema, digo, porque a lo mejor no todo era tan sencillo. No sé, uno imagina, más allá del idioma y más allá de que podés comerte una hamburguesa, digo, ¿cómo No, fue esto? ¿Cómo fue esta vos sabés que experiencia? está bastante, bastante bien organizado. Tailandia el año pasado fue creo que en la parte asiática, creo que fue el país más visitado a nivel Asia o a nivel mundial. Fue uno de los países que más visitantes tuvo.
Y te das cuenta porque está todo preparado para el turismo, o sea, lo tienen muy bien preparado. Hoy hay una aplicación, el Grab, que te traen comida, o sea, vos podés comer lo que quieras. Hoy por hoy, en cualquier parte del mundo, podés comer lo Sí. que quieras, hasta en India, lo que te imagines, podés comer lo que quieras, carne, pasta, obviamente están las comidas locales. Lo que me dijo un amigo que es verdad, después yo lo comprobé, vos querés comer comida local y vos podés comer. Por $1.50 podés comer. Por $1 podés comer si querés. $1, $1.50, $2, vos podés comer si querés. Ahora, ¿querés ir a comer pasta? Vas a pagar 8. ¿Querés comer carne? Vas a pagar 12 a $15 o 20 por ahí. Pero comida vas a comer en cualquier parte del mundo lo que vos quieras. Eso sí, la vas a pagar. La vas a pagar o por ahí vas a tener que viajar un poquitito más. En vez de comer en un restaurante que lo tenés a 2 minutos, vas a tener que viajar media hora para ir a comer un pedazo de carne, si querés. Pero Claro. Digo, hoy por y hoy la hay comida mucho. local, ¿qué probaste? Digo, porque también digo, a veces uno va y come alguna comida fuerte o el gusto es distinto y digo, te cambia, digo. No sé los nombres, no sé los nombres, pero No, 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 no. te digo que a mí me gusta mucho, o sea, la sopa, ponele. Y sopa hay tracalada de sopa, de las que te imagines. Todo lo que, o sea, el picante no me gusta, entonces yo comía toda, o sea, le decía a la hora de preparar, porque te la preparan ahí todo. O sea, está todo semi-cocinado, pero en el momento de la comida, o sea, te lo preparan ahí. Ahí le dan el toque final. Entonces yo le pedía que no le pongan picante. Y me daban la comida sin picante, o sea, la verdad Claro. que siempre, o sea, problema no tengo con la comida, puedo comer cualquier cosa. Lo que Mientras no sea. tenga picante y mondongo. Picante. Es lo único que no como, mondongo. Está bien, me parece Pero bárbaro. Digo, ¿y tuviste margen para recorrer, digamos, por fuera del golf? Yo entiendo que uno entrena todo el día, tenés el torneo de jueves a domingo, digo, pero ¿tuviste por ahí margen para poder ver culturas que uno las tiene? No las conoce Sí, tanto, digamos. me pasó. Siempre en los torneos te pasa, a veces cuando uno llega, ponele, si te va bien en el torneo, obviamente no tenés chance de recorrer nada porque vos llegás mentalizado ya para jugar el torneo, llegás el lunes descansás, el martes ya vas a practicar el campo, el miércoles si te toca Pro Am, tienes que jugar el Pro Am. Y si no, tenés que ir a practicar y a estar relajado y ya el jueves arranca el torneo. O sea, pasa todo muy rápido. Y ponele, si jugaste jueves y viernes, no pasaste el corte, por ahí el sábado te podés ir medio como, si querés ir a recorrer algo, que si querés ir a conocer algo, lo podés hacer. A mí me ha tocado ponerle ahora, de lo que me acuerdo ahora, en Nueva Zelanda nos llevaron a recorrer. En un río, o sea, Nueva Zelanda, en Queenstown, en esa ciudad, es una ciudad de atracción. Tenés para hacer todas las actividades que te imagines, porque hay lagos, hay montañas, hay para hacer de todo. Debes tener, no sé, más de 50 actividades al aire libre, con lancha. Y nos llevaron a recorrer en la lancha esta que anda. Rápido, en el río, entre medio las rocas y todo, hace trompo y todo, que supuestamente va Agua. a 300 kilómetros por hora, pero va rápido, pero no sé si para tanto. Pero la manejan como si fuese un auto, o sea, no sabes lo rápido que vas en la lancha, vas rápido. Digo, mientras saludamos a algunos amigos, Federico Zembolain, que se suman por ahí, Anto, que te dice hola, tío, Sí, mis una de tus sobres, ahí la vía Margarita Llanos, que le mandamos un beso. Margarita trabaja con nosotros en la federación acá, se recibió de psicóloga la semana pasada, así que le mandamos un de beso vos enorme tenés a Margarita. Dice Rafa Gómez que en Ranelag te van a dar solamente mondongo para comer. Eso es lo no, que vas a que no poner. sean hijo de mil. Ahora, no, ojo, que si viene bien, bien picado el mondongo, lo como, pero Ah, no, bueno, ya me estamos. gusta masticarlo, no, Ah, es bueno. lo único, porque me obligaban de cuando era chiquito, me obligaban a comer a veces 2 por 3 y por eso no me gusta, se ve. Mirá vos, te quedó de ahí. Me quedo. Digo, Tati, ¿qué otros momentos
Así, risueños, anécdotas, no sé, ¿qué te ha pasado en un aeropuerto, en una cancha de golf? Digo, No, me gustaría pasó, descubrir. siempre cuento que hay, ponele, hay dos países que la verdad que uno no se da cuenta hasta que no lo ve y no lo vive, ¿no? Mucha gente pregunta, no, ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? O sea, tenés Corea, Japón, parte de India, bueno, ni hablar Singapur, ni hablar Hong Kong, o sea, son países que están muy desarrollados y tienen una tecnología, todo, pero después te toca países como por ahí Bangladesh, India, que son extremadamente pobres, Indonesia. Ayer estaba mirando 267 millones de habitantes en Indonesia, que es chiquitísimo. Bangladesh, 264 millones de habitantes. O sea, ahí te das cuenta por qué los países están así como están, porque no hay nada. Aparte, no tienen, si vos me decís, a ver, ¿qué le pueden sacar? Nosotros acá tenemos nada, tierra, tenemos agua, tenemos todo. Y le podemos sacar provecho. Allá no le pueden sacar la tierra mala, no tienen agua, clima malísimo, o sea, no tienen nada para sacarle provecho. Y el contraste grande, digo, porque hay una cancha de golf, seguramente hoteles 5 estrellas Sí, donde o llegan sea, ustedes. eso es lo que la mayoría de las veces siempre me dicen, no, o sea, yo tenía amigos que me decían, no, a Bangladesh no vayas, te vas a querer morir, a Bangladesh no vayas, ¿viste? Y sí, es verdad, lo que es la parte de afuera del campo de golf, todo lo que es afuera, es un quilombo todo, ruido, olores, bocinas, todo el tiempo así con eso. Si estás una semana, te la bancás, 2 semanas yo creo que no podés, se te explota la cabeza, porque te pasan muchas cosas en algo que vos no estás acostumbrado, primero a vivirla y después que tu cerebro no está acostumbrado. Vos a la noche... ¿A vos te gusta dormir callado, o sea, sin hacer ruido, sin nada? Ahí no, es imposible eso. Pues las bocinas las escuchás continuamente. O sea que Ricardo González, no sé si por ahí se engancha a veces Richard, todavía no lo Sí. vi. Dijo, a la India me contaba una vez, no sé si en la nota que le hicimos acá o en la radio, dice, a la India no pienso volver en mi vida, estuve en Nueva Delhi, y si íbamos del hotel, por eso te lo preguntaba, digo, tu experiencia, Yo íbamos del fui. hotel, vos estuviste, bueno, dice, íbamos en el colectivo, dice, primero no salíamos del hotel, ¿no? Íbamos del hotel a la cancha de golf que estaba a 10 cuadras, estoy rearmando lo que me contó, digo, no digo que sea exactamente así, pero... En colectivo, dice, no mirábamos ni para el costado, dice, porque la pobreza que había al costado era, dice, yo no me la podía bancar, dice, creo que no volvería jamás ni voy a jugar en la India, ¿no? Bueno, por eso un poco esto que vos No, bueno, contaste. es lo que yo lo viví también. Imagínate en esa época que Ricardo González que fue Jorge, José Cantero, Jorge Benet, Gustavo Rojas, que ellos me contaron también de lo que era. Y yo decía, en esa época ellos fueron, que eso es lo más loco, ¿no? Ellos fueron, no había internet. Claro. No, no, o sea, era difícil comunicarte. O sea, en la India se habla inglés, que es como la segunda lengua, porque creo que hay más de 22 lenguas oficiales, más de 22 lenguas oficiales, pero el inglés es como ellos se comunican, porque si vas Claro. al norte, el norte y el sur, o sea, salís, hasta incluso salís a 1 hora de donde vos vivís y ya se habla totalmente diferente. Claro. Pero ellos se comunican a través del inglés, porque es de Han colonia sido inglesa. colonia inglesa, ¿no? Obviamente. Pero sí, eso es es verdad. O sea, vos mirás para los costados y decís, no, pues, o sea, ves gente, ves Mercedes-Benz y vacas. Mercedes-Benz viste, y vos ves en plena autopista. Por ahí me ha tocado ver autos en contramano, viste, porque no tienen salida, entonces se meten en contramano. Pero ellos se manejan de esa forma y andan. Y vos lo ves y todo. Para ellos normal, para el que va de otro país es totalmente diferente. Y mirá cómo será que los indios no quieren ir a Bangladesh. O sea, ahí te demuestra lo que es Bangladesh. Si los indios no quieren ir a Bangladesh, imagínate lo que es ese Claro. país. Sí, Pero además bueno. las cuestiones, hay cuestiones culturales que uno desconoce, cuestiones étnicas que vaya a saber, ¿no? Uno queda
sin entender. Saludamos a la gente de Paligüe que se acaba de sumar, ¿eh? Sí. Tu lugar de. Te das cuenta, también, o sea, el respeto que la gente tiene, porque ponerle yo la verdad la pasé bien en todos los países que fui, siempre me trataron bien, siempre, nunca tuve mala experiencia, o sea, y eso que anduve por todos lados, o sea, nada, yo salgo, voy a comer, a mí me decían poner en Bangladesh, no, tenés cuidado la noche, qué sé yo. Por ahí, por ser del color que tengo de piel, no paso como desapercibido, ¿viste? Por ahí Claro. un blanco de ojos verdes o de ojos celestes, por ahí tiene más problemas que yo, ¿no? Ah, Pero claro. yo he ido a comer, me he manejado por cualquier lado tranquilamente, o sea, no, en ese sentido nunca tuve problema. ¿En cuántos países jugaste, digo, en total, digo, en tu carrera? Digo, de América jugaste en los 10, me imagino. Sí, el otro día México, saqué. Panamá, Guatemala, digo, más Europa, digo, ¿cuántos países? ¿Te El vas otro la día cuenta? en realidad me hizo sacar la cuenta el hijo de mi amigo, que tenía que hacer un trabajo para la escuela y me utilizó a mí como de información para la escuela. Y sacamos 48 países, llevo recorrido. Ah, 48 países, sí. En eso también está Kazajstán, Rusia, nada, y hay muchos países de Europa que no recorrí, o sea, en los 2 años que estuve jugando en Europa no alcancé a recorrer, pero sí, ponerle acá en Asia estoy recorriendo muchos países que todavía me faltan algunos países en Asia recorrer. y con lo cual lo vas a recorrer porque ya tu decisión es seguir en el tour asiático, por lo que veo. Sí, o sea, por ahora mi mentalidad este año tenía, como te digo, tenía para jugar Asian Tour, 2 años tengo para jugar hasta el 2023, categoría full. Tengo Japón y después Tailandia. Vamos a los momentos más lindos todavía, digo, dos victorias en el Tour. ¿Cómo fueron? Digo, ganaste, pará que tengo acá ahora no encuentro el machete. En Phuket. Ganaste en Indonesia, ¿no? Sí. Y esa fue la primera, Indonesia. Sí, el año, no, en Tailandia. Tailandia. El año pasado fue un año, la verdad que yo digo que fue mi mejor año golfísticamente, obviamente, sacando, ¿no?, los torneos que jugué 80 torneos en el PGA, o sea, jugué 4 años el PGA Tour, jugué 6 años el Korn Ferry. La verdad, jugué el European Tour, jugué el Challenge Tour, jugué Sí. Sudamérica, pero el año Es, pasado los tengo todos anotados, digo, porque jugaste todos los circuitos además, digo, jugué 48 todos los países, circuitos, jugaste el Tour de claro, las jugué dos Américas, el Tour años. argentino. Sí, el European. Digo, Conferri, Welcome, Challenge, europeo, Tour europeo, Sí. PGA, no hay, no sé, qué No hay tour. más, no hay más, más No hay del más. PGA no hay, no hay, o sea, es lo No, que te digo, por decía, esto, digo, perdón. PGA lo máximo, ¿no? Digo, tuviste, la suerte, digo, te traigo un poco de acá para estos pagos, digamos. Vamos a hacer el check-in en el aeropuerto y nos venimos para acá. Digo, jugaste el PGA y tuviste una linda experiencia, imagino, como Lucky Loser que entraste a jugar y jugaste con Lee Westwood y con Tiger, así de la nada te pusieron el tee del 1 y jugaste jueves y viernes con ellos dos, ¿no? Sí, que esa semana supuestamente no iba a jugar, porque yo me enteré el día domingo que no entraba al torneo. El día domingo yo estaba jugando en el Mayakoba. Terminó el torneo del Mayakoba, hicieron el reshuffle y a la noche me dice mi manager: "Che, sorry, pero yo ya te había anotado en la pre para ir a jugar la pre del Honda Classic, porque esta semana había reshuffle y vos en tu categoría te pasaron mucho. Entonces quedaste sexto suplente o séptimo suplente, creo que había quedado". Y digo, bueno, ya tenía el vuelo comprado, ya había reservado el hotel, ya tenía todo reservado, todo para ir a jugar el torneo. Y digo, bueno, voy, juego. Y digo, si no entro, me quedo ahí esa semana disfrutando la semana. Y qué fue lo que hice. Fui, jugué la pre, no jugué bien. Y después esperar, o sea, estaba sexto suplente, creo, el quinto y el cuarto se fueron a jugar Panamá, que era justo la misma semana, el tercero se fue para su casa y quedó el segundo y el primero habían quedado ahí, más yo.
Ah, no, el segundo se había ido para su casa, el segundo se había ido para su casa porque estaba a 4 horas de ahí, de donde se jugaba el torneo. Y así que nada, el día miércoles yo me fui a acostar temprano, yo digo, bueno, yo mañana voy a ir al club, a las 6 de la mañana me voy para el club. A Digo, si esperar. juego, juego, si juego, juego, si no, no, no pasa nada. Digo, pero voy, tiro pelota temprano, hago el Parte del cuento, pero... trabajo, digo, parte del trabajo, ir a la oficina, parte del trabajo, ¿no? ¿Eh? Exactamente. Nada, y me fui a las 6 de la mañana, estaba ahí, o sea, tirando pelota, y mi caddy, como eso a las 9, me vino y me dijo, che, mirá, Ian Poulter ayer se fue a dormir con 40 de fiebre, si no le bajaba la fiebre, que hoy no iba a jugar. Ah, le digo, bueno, hay una posibilidad todavía. Y como a las 9, 9:30 de la mañana, entra el primer suplente, porque a Alex Chejas le había agarrado alergia a algo y no pudo jugar, y entonces entró el primer suplente. Y yo había quedado como Ahí segundo en la suplente. gatera, en Sí, la como gatera. segundo suplente, estaba el primer suplente, estaba, pero estaba a 4 horas. Y eso de las 11 de a las 11 de la mañana, justo había reservado un masaje, me fui a hacer un masaje y lo veo a Ian Poulter saliendo del hotel oficial. Digo, todo encapuchado con la maleta y todo. Digo, uy, Y este no dice, va a bueno. jugar. Tengo muchas chances. Y sí, se fue, hizo el check-in y a los 2 minutos me manda un mensaje mi caddy, jugamos, jugamos, qué sé yo. Y después me dice, ¿y con quién vamos a jugar? Así que nada, una Con semana. Westbrook y con Tiger. ¿Eh? Sí, Acá el amigo Ampex, no sé quién es, dice Richard Lee, entró por Checa. ¿Eh? sí. Pero bueno, vamos Dice. saludando. El saludo para el presidente de la Federación, Luis Causino, que se acaba de sumar a la charla. Gracias, Luis. Saludo para Santiago Terán. Ahí Néstor Parlato, hizo un lujo escucharlo a Tati. Saludo Sí. de Luis Leandro Basílico. Lo veo por ahí también a Federico Magnil, fenómeno Federico, se Todos engancha y muy buenos participa. amigos. Todos muy Todos buenos buenos amigos. amigos. Todos buenos amigos. Bueno, y llegaste al tee del 1 y. Sí. Nice to meet you. Ya los conocías, ya los habías cruzado. Alí a lo No, mejor en el Tour Europeo, Ali ¿no? y Westwood, no, porque la diferencia que tiene la categoría que entra Perdóname, por... dice Agustín Mayoral que lo intoxicaste a Ian Poulter. No, ya estaba ¿Eh? intoxicado, ya estaba Ya estaba intoxicado. de antes. Yo no Está sabía, bien. yo no sabía que estaba con fiebre. Yo no, me enteré el jueves a la mañana. Porque los caddies son los que saben todo. Los caddies son los paparazzi del PGA Tour. ¿Viste que le pasó esto? ¿Viste? O sea, se enteran todo. ¿Cómo hacen? No sé, pero se enteran de todo lo que le pasa a los jugadores. Y bueno. Y bueno, y fue el que me avisó. Pero nada, bueno, cuando me dijeron, che, vas a jugar con Tiger Lee Westwood, yo dije, wow. Y la otra que yo te decía. Nosotros, la categoría nuestra, que es la categoría que sube del Conferri o de la escuela, hay muchos jugadores que vos no los ves porque no juegan los torneos. O sea, el PGA Tour creo que tiene 40 y pico de torneos, 45, 46 torneos creo que tiene al año. Y los buenos jugadores te juegan los mejores 20. Y los otros 20 torneos que eran los que entramos nosotros, o sea, Claro. no los ves los buenos jugadores generalmente. En pocos Yo torneos te cruzás, claro. exactamente, yo a Lee Westwood lo debo cruzar creo que en dos o tres torneos, a Tiger lo mismo, a Henry Stenson, a muchos jugadores había que nosotros no los veíamos toda la semana, los veía muy poquito. Por Y eso también Tiger es tu ídolo, digamos. sí, obviamente, fue con el que crecimos viéndolo, o sea, es mi ídolo en todo sentido, fue el que revolucionó el golf, o sea, es el Chad Nicklaus de la época de antes, ¿no? Hoy es Tiger, o sea, así juegue bien o juegue mal, Tiger es Tiger, o sea, no se cambia. ¿Y cómo fue la experiencia, digo, de jugar? ¿Estuviste más nervioso de lo habitual? ¿Jugaste tranquilo? Y ya está. ¿Viste? Si llega un momento de Sí, esto, ya fue está. los primeros 2 hoyos con mucha adrenalina, o sea, parecía que, o sea, de hecho en el hoyo 1 se pega hierro 3 o hierro 4, dependiendo la distancia que uno quiera dejar,
porque justo a la altura de, a la altura del dry se hace muy angosto el hoyo 1 del Honda Classic. Creo que hay, no sé, como 260 a llegar a un bunker. Y todos pegan hierro 3 a llegar antes. Y yo le pegué un hierrazo 3, fue, o sea, le pegué más fuerte que Tiger y Lee Westwood en el 1, pero creo que es de la misma adrenalina que tenía. Yo pegué De tercero. pegarle. Están César Costilla y Maxi Godoy también ahí escuchándote, seguramente amigos de tantas tantas vueltas de golf. Saludos también a Mike Leeson, que se ha unido ahí, Sí, nombre justo también importante de la Asociación Argentina. la semana anterior había cambiado también los palos, había cambiado el putter, había hecho muchos cambios que no debería haber hecho, que bueno, que desaproveché 2 semanas, la semana del Maya Cobá y la semana del Honda Classic, que no pensaba jugarlo y bueno, terminé jugando y desperdicié esas 2 semanas que fueron muy importantes ese año. ¿Y cómo fue el resto? ¿Pudiste charlar? ¿Son amables? Digo, ¿están muy concentrados? Con Lee Westwood sí, o sea, se portó más caballero en ese sentido. Tiger obviamente no habla con nadie. Tiger creo que habremos hablado 2 o 3 veces. Sí, decían buenos golpes, buen tiro, pero no más que eso, pero porque yo creo que porque van muy enfocados, van mucha gente, tienen mucha responsabilidad porque ellos los vienen a seguir a ellos, no me venían a seguir a mí, lo venían a seguir a ellos. Entonces, por ende, o sea, lo están mirando por todo, por los gestos, por lo que hace, si saluda o no saluda, si firma autógrafo o no firma, todo el tiempo. La cantidad de gente que iba por adentro de la soga y por afuera. Yo siempre digo, nosotros normalmente en los torneos van los 3 jugadores, los 3 caddies, el scoring, los que te marcan el scoring, el que te lleva el cartel y ya está. En este Terminó, sentido, claro. venían con los 3 jugadores, los 3 caddies, venían el que te llevaba el scoring, el que te llevaba el cartel, La cámara. dos personas más que eran socios, que eran los nuevos socios, le dan la posibilidad de ir por adentro de la soga, seguramente del club ese. Las cámaras, los micrófonos, iban 3 policías del lado derecho, 3 policías del lado izquierdo. Y policía vestido civil por adentro del público. Así que imagínate la cantidad de gente que había en total. O sea, era una bestialidad de gente que había dentro de la soga. Imagínate fuera de la soga también. Dentro de la Dios. soga fue lo que más me impresionó. Todo de tee a green, gente de los dos lados, pero lleno. Y la cantidad de gente que apoyándolo a Tiger fue impresionante. Todo, desde el tee al green, todo el tiempo gritándole. Murmullo y gritos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, aplaudiendo y gritándole, vamos, Tiger, vamos, camón, camón. Todo Y el cuando tiempo. jugaban ustedes, silencio, digamos, jugaba Westwood, cuando jugabas Sí, vos, silencio, había respeto. me acuerdo en ese momento, no me lo dijo Tiger, me lo dijo Lee Westwood. Me dijo, mirá, Miguel, o sea, en el hoyo 3 me lo dijo, mirá, Miguel, a partir de ahora, vos terminás antes de cualquiera de nosotros dos. Cualquiera de nosotros dos que termine, terminás vos antes y después terminamos nosotros. Porque si nosotros terminamos primero, vos, o sea, vas a ir a terminar de jugar con toda la gente moviéndose. Porque, claro, era verdad, terminaba Tiger o Lee Westwood, Claro. terminaba Tiger, toda la gente se empezaba a ir Claro. a ver el segundo tiro, para ver el tiro de Ah. salida. O Mira, sea, mirá que digo, qué bien, digamos, porque digo, defendía tu juego, es decir. muy, muy caballero en ese sentido, sí. Claro, tremendo. Ellos están acostumbrados, ¿no? Para ellos natural es eso, de que la gente se mueva, Qué viste, crack, de estar. Westwood, ¿eh? Qué crack, digo, porque es un gesto de una caballerosidad que parecería Totalmente. que me... Sí. Los mismos caddies, viste, hacen todo lo posible para que la gente no se mueva, viste, tienen todo, se ayudan mucho, entre ellos se ayudan mucho. Qué linda experiencia, genial, genial. Digo, bajemos un poco de Estados Unidos, digo, ganaste en Panamá, ganaste en Guatemala, digo, ¿cómo son esas victorias? ¿Qué cosas te vas acordando de esos buenos momentos en el Korn Ferry, en el PGA, digo, Mi primer torneo que gano, me acuerdo que cuando ni bien salí de acá, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en ese momento trabajaba con Carlos Lescano, que era mi profesor, el Mencho, y me acuerdo que cuando llegué acá a Buenos Aires me decía, dice, mirá,
Y se pensaba que vos vas a viajar por todas partes del mundo. Y yo lo miraba, y yo recién había salido lo más lejos que había viajado era Buenos Aires. O sea, estuve en Clarmejó, estuve en Azul, de Bahía Blanca, lo más lejos que había salido era Buenos Aires. Y yo lo miraba como diciendo, ¿a dónde voy a ir? O sea, decía él. Y me decía, no, vos vas a viajar por todas partes del mundo, me decía, pero convencido me lo decía él. Y yo por dentro decía, ¿a dónde? No puedo salir ni a Buenos Aires, querés que vaya a viajar. Y bueno, la primera vez que viajé a Uruguay, que perdí en playoff la clasificación para el TLA, o sea, para tener categoría full del TLA. Yo después de ahí tuve categoría condicional y después ya empecé a jugar muchos torneos. O sea, salí tercero, mi tercer torneo salí tercero en Brasil, casi gano. O sea, ya con eso me dio el trampolín para poder jugar todos los torneos de la temporada siguiente. Mi primer torneo en Guatemala que voy a jugar, yo había clasificado para jugar el Tour Europeo, entonces decidimos con mis managers en ese momento decir, bueno, a ver, ganaste, qué sé yo, los primeros torneos se jugaban en Sudáfrica, se jugaban en diciembre, creo que era. Y estos torneos, yo iba a ir a jugar Guatemala, jugaba Colombia y Costa Rica, y me volvía para Argentina. Entonces, o sea, iba a jugar esos tres torneos como para prepararme para ir a jugar los primeros tres torneos que se jugaban en África, en Sudáfrica, y que eran del Tour Europeo. Entonces voy a jugar el primer torneo que juego, que yo me había preparado, digo, bueno, voy a practicarlo, voy a ir como para practicar, y fui y gané ahí en Guatemala. Le gané a Gustavo Rojas en playoff. Claro. Venía ganando todo, o sea, desde el segundo día que me puse puntero, después fui liderando todo el tiempo hasta el hoyo 17. En el hoyo 17 hice cuatro pater. Le venía Cuatro puntero, patas. hice cuatro pater y o sea, y Gustavo Rojas venía más adelante mío y terminó con menos 15 y yo venía menos 16 e hice Hice cuatro doble. pater, sí, doble y quedé en menos 14. Y fui Y bueno, al digo, 18. contame esos cuatro pases. Digo, no te quiero llevar a ese mal recuerdo, pero digo, contame No, cómo hiciste cuatro pases. la verdad, no venía, o sea, no venía sin presión, sin nada, porque yo venía puntero, pero no, nunca había ganado, no sabía lo que era ganar, entonces venía jugando y venía jugando bien. Sí, Eh, sí. y llegué, o sea, era un par tres largo que yo digo, bueno, la tengo que poner en el green y hacer dos pates y vamos al otro. O sea, tenía que hacer par par y chao. Sí, La y puse en el ganabas. green, que había hecho lo que tenía que hacer. Y me acuerdo que era un pater largo, no sé si era no sé, de 10 metros o 15 metros por ahí. Y tiré y la dejé. 1, 2, 1, 2. Ah, tiré el primer pater y me pasé. O sea, estaba medio como en subida, ¿no? Me pasó. El segundo pater tiré. Embajada. En bajada, sí, me pasé. Y Y tiré el demás. tercer pate y le erré, le tocó el borde y se fue. Hice cuatro pates, pero yo como si nada, o sea, no, porque digo, bueno, hice cuatro pates, no pasa nada. O sea, Mirá qué bueno, porque después de si cuatro claro, pas no, punteros, hice. si cuatro patas, te querés ir, digo, no Sí. sé si te querés ir, pero digo. Y me acuerdo en ese momento venía jugando con Hernán Rey, que también veníamos en el grupo final, veníamos. Y bueno, pego el drive en el 18, la pongo en el fairway y mientras íbamos caminando me dice, bueno, hacé verde acá y anda el playoff. Y fui, la dejé a 4 metros y la metí, hice verde. La metiste. Y fui en el playoff y repetí, puse el fairway, la pelota al green, la tiré, estaba tirando creo de 4 metros en bajada y la metí para ganar. Dice, verde para ir a playoff, verde para ganar. Verde para ganar. De Con ahí, los cuatro pases de del ahí. 17, ¿no? Los cuatro Sí, pases del 17. la verdad que no me acuerdo de que venía nervioso, nada, porque no, 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 y te está digo. claro que no te sacó de eje porque hiciste verde y verde, digo, por más que Sí, sea. por ahí si hubiese estado nervioso, yo creo que sí, no hubiese hecho ni verde. Lo más normal que hagas doble bogey al 18 y te Sí, vaya. digo, pero digo, a ver,
Digo, a lo mejor pegás un drive, la cerraste, la dejaste injugable, tuviste que sacar la buena, digo, por ahí aparece el bogey, digo, pero con la pelota en green cuatro pases, digo, no es habitual, digo, no es una Creo cosa que tan. fue una distracción, o sea, o no pensarlo bien, porque yo en realidad yo me tiré a meter con el Con el primer pase. primero, claro. Si estaba, ponele que esté, no sé, a 10 o 12 metros, ¿con qué necesidad de tirar a meter? Dejala cerca y Seguí hacelo de pase y última está. corta, digo, porque jugás el segundo pase en su vida, digo, ¿no? Claro, pero en ese Lo momento no lo dejamos. pensé. Yo Claro. jugaba, era mi forma de jugar, jugaba así, tiraba a meter de cualquier lado. Que fue lo que hice siempre. Siempre me destacó yo siempre me tiré a meter y a veces, muchas veces, cuando no la meto, me dejo pate de compromiso para los que están afuera. Para mí no es de compromiso, pero para los que están alrededor mío. Mi profesor me decía, ¿por qué dejas un pater de 1 metro de compromiso? Cuando tenés un pater de 4 metros, te pasás 1 metro, es de compromiso. Dejala 20 centímetros, que vas a tirar así con un pie en el aire, pero no necesitas estar concentrado. Digo, para mí no es de compromiso, porque yo ya sé que la voy a meter. O sea, peor, a mí me perjudica cuando yo la dejo corta. Si yo la dejo corta, eso sí me molesta. Si yo me paso Claro. del hoyo, no pasa nada. Es como que es normal para mí. Digo, si tenés que fijar uno o elogiar una parte de tu juego, es el pat, digo, o cómo digo, drive, hierros largos, hierros cortos, juego alrededor del green y pat, digo, Me para poner. gustan los juegos largos. Me gusta el drive pego muy derecho. Últimamente, en estos últimos años, si hay algo que me siento muy confiado es con el drive. Pego muy bien los drives, los hierros largos. Estadísticamente, los hierros largos también pego muy bien. El pattern, hay semanas que me tocan buenas semanas y semanas que no, pero soy bastante, dentro de todo, soy bastante completo en ese sentido. Juego bastante bien todo. No tengo algo débil y no me considero como que tengo algo fuerte. Sí, tengo confianza, pero no fuerte, fuerte así, no tengo. No, No, no es porque me tengo que concentrar. Claro. Digo, venimos charlando en toda esta, en este Hablemos de Golf, ya para los que se suman al programa número 32 del año, 32 martes seguidos hablando de golf. Digo, bueno, la discusión del año, digo, la discusión en el buen sentido, es Bryson DeChambeau, su potencia, sus 400 yardas, y la vieja disputa de. Lo hablábamos con Juan y Gil, digo, Roberto Vincenzo decía, el drive es para divertirse, pero el que te da de comer es el putt, ¿no? Eso es lo que decía Roberto, se lo he escuchado decir a Roberto. Con las estadísticas y las nuevas miradas y todos los enfoques nuevos que han ido apareciendo, Juan y decía, mirá, dice, hoy ya el putt ya no es tan así, digamos, como que, no quiero cambiar las palabras de Juan y no, digo, no quiero. Pero digo, para vos sigue siendo importante embocar, digo, ahí está la definición del torneo, Ahí está o como todo. Bryson que pega 400 y tira un hierrito, un exploder así de cualquier lado y la pone en green, digamos. No, ahí ¿Cuál está es tu todo. Para mirada? mí, ahí está todo. Ahí en el pattern se define todo. Hay semanas que hay jugadores que meten todo y te das cuenta que son semanas, no son todo el año. Claro. Bryson obviamente va a tener ventaja por pegar lejos, va a tener ventaja. Pero si no juega bien el pattern, la ventaja, o sea, si no, Dustin Johnson estaría ganando todos los torneos, Bubba Watson estaría ganando todos los torneos. Si por qué Bryson DeChambeau cambia su juego es porque decía, si Dustin Johnson, si Bubba Watson pegan fuerte, que son los que más están, Rory McIlroy, que eran los que le Vale. sacaban la diferencia, y si yo tengo que ser el pegador más fuerte para no darle Claro. ventaja a ellos. Que fue por eso que hizo el cambio, pero así todo. O sea, debería estar ganando todos los torneos y no los gana, porque hay semanas que no Bien. juega bien el green y por ende, Claro. o los tiro a la bandera y por ende, y eso que es buen jugador del green. Yo me acuerdo, yo jugué con él cuando recién estaba arrancando en los playoffs y la verdad que le sacaba pluma a todos los hoyos.
con el pádel. O sea, no las metía, pero Ah, todo el tiempo su pelota iba con intenciones de embocarla, todo el tiempo. O caían atrás, o caían antes, pero todo el tiempo la pelota iba con muchas chances de meter. claro. Pero para mí todo está a base del green. El green define todo. El Vos green jugás bien define el todo. green y el gol se hace mucho más fácil. ¿Cómo, digo, vamos a ver un Augusta, un Master de Augusta en noviembre distinto? No sabemos lo que va a pasar, digamos, por el clima, porque va a ser más frío, porque van a jugar a la mañana. Digo, va a ser todo una. La semana que viene vamos a tener un programa especial en la previa de Augusta, ¿eh? Así que paso ya el anuncio. En la semana vamos a estar subiendo la invitada que nos va a permitir hablar de Augusta. ¿Pensás que puede haber algún cambio? ¿Los candidatos son los de siempre? Digo, ¿cuál es Para tu mí los palpito? candidatos van a seguir haciendo los de siempre. O sea, Augusta, por lo que yo nunca fui, ¿no? Pero por lo que dicen todos, o sea, tenés que conocerla, tenés que saber bien por qué lado va a cerrar. Y yo creo que siempre, casi siempre están siempre los mismos. En los top 10 son siempre los mismos los que están. Se pueden meter dos o tres jugadores, pero casi siempre están los mismos. Y eso te demuestran que conocen los campos, que lo conocen al campo y saben cuando erran, saben para el lado que tienen que errar, que eso es fundamental. Y demuestra también, digo, la grandeza, perdón, tengo una mosca dando vuelta. La grandeza del Pato, ¿no? De haber ganado y de haber llegado después a ese playoff con Adam Scott, Sí, la verdad que el Pato, o sea, maravilloso, ¿no? increíble todo lo que hizo. No, casi gana dos, casi gana Por dos. eso, digo, ganó uno y fue al playoff con Adam Scott y que Y lo pero pierden en el 10. anteriormente también había estado cerca, como dos o tres veces. O sea, no, la verdad que es impresionante, impresionante. Pero bueno, ahí te das cuenta que también tenés que tocar bien el green. Si vos no jugás bien el green en Augusta, es lo mismo que nada. Claro. Ahí tiene que pegar bien todo, el drive, los hierros y el putter, fundamental. En perspectiva para atrás, Tati, digo, ¿qué momentos más de tu carrera? Si tuvieras que elegir algunos momentos de tu carrera, alguna victoria o algún hoyo, digo, ganaste la clasificación al European Tour haciendo Águila o haciendo hoyo en uno en el 17, ¿puede ser? Digo, eso habrá sido un momento que debes guardar, ¿no? Sí, ese la verdad que fue muy lindo recuerdo porque me acuerdo ahí se juegan seis vueltas de golf en el hoyo 105. Me acuerdo nos habíamos parado en el tee y yo necesitaba hacer dos birdies y venía puesto 56 en el leaderboard. Clasificaban los primeros 35. Entonces yo digo, bueno, necesito hacer dos birdies para tener chance a clasificar, ¿no? Sentarme y esperar. Y bueno, lo hablamos con Mika y dijimos, bueno, tenemos que hacer dos birdies y sentarnos a esperar. Y en ese momento quedaba un par 5, un par 3 y un par 4. Y nada, hice birdie al par 5 y digo, bueno, ya un birdie ya tenemos, ahora tenemos que hacer birdie al par 3 o al par 4, que el par 3 eran 214 yardas tenía. Y nada, ¿Eso dónde cuando fue? ¿Dónde fue la cual esa? ¿Dónde fue? ¿En qué calle? fue en España, En España. no me acuerdo bien el campo, pero fue en España, en Jerez, cerca de Jerez de la Frontera, por ahí. Y me acuerdo que tiré hierro 4 y no la vi entrar porque había justo estaba en una bajada la bandera, no la vimos entrar hasta que se fue Llegaste. un caddy argentino se fue corriendo por otro fairway y llegó allá. Y cuando llegó allá, ya nosotros ya veníamos caminando. La metiste, decía. No, no, no estaba en el green, o sea que había Claro. entrado. Adiós. Así Digo, que. más allá, digo, te dabas cuenta que había dejado cerca, digamos, porque al no verla, digo, más allá de Green, me imagino, sí, bueno, si quedó ahí, la dejé cerca, o sea que el birdie lo tenías, ¿eh? Pero digo, llegar y estar adentro, digo. No, fue un alivio, ahí sentí, pero totalmente un alivio. De hecho, saliendo de ahí, le digo a mi caddy,
Si la pongo en el green en el 18, voy a hacer birdie. La tengo que poner en el green. Tiré dry, tenía agua a la izquierda el hoyo y nada, le tiré a la bandera, la puse a 4 metros y la metí. O sea, Se pero conoce está. verde, verde o en uno águila, digo verde. Sí, birdie hoyo en uno birdie. Y, pero ya el birdie ya lo había hecho en el tee de salida. Increíble. Cómo uno se puede programar, ¿no? Porque Claro. lo que es la confianza. O sea, yo venía pegando bien el drive, venía pegando bien los segundos tiros, me faltaba ese empujoncito de que, o sea, de confianza, ¿no? Porque yo ya saliendo del green, le dije, la pongo en el green en el 18 y voy a hacer birdie. Y de hecho hice birdie. Y no era un hoyo fácil el 18. Pero bueno, la confianza me dio eso, para decir eso y para poderlo concretar, ¿no? Digo, la misma confianza que, digo, para traerte más cerca a Rosario todavía cuando ganaste el Abierto del Litoral, ¿no? Sí, eso también, eso. Nunca había ganado en Argentina, no había ganado. De hecho, fue el Ah, único, creo que es el único torneo que tengo ganado. Gané una vez un torneo de 36-8 en Chancanto, que claro. siempre, me acuerdo que siempre, o sea, siempre se comentaba ese tema entre amigos. Si vos el único torneo que ganaste fue en Chancanto, viste, jodiendo. Ya. Ganaste una Así que laguneada con los amigos en el club, ¿eh? Le mandamos un perdón. beso a María Olivero, que está ahí mandando crack, Tati, dice, y la querida María, y Martín Tolosa, dice, qué placer escucharte, Grande, Mario. dice Uno de los Martín mejores swings Tolosa. que he visto. Qué grande. Un beso a Y María, que siempre está. Gonzalo Cos dice, caballero, capo total y una conducta intachable. Una palabra, porque se nos está yendo la hora, Tati, se nos está yendo el programa, digo, de ese recuerdo del Abierto del Litoral, digo, ¿qué te acordás? no, me acuerdo que sí, seguí, ¿no? O sea, Rosario nunca, nunca, o sea, no es fácil ganar en Rosario porque tenés que conocerla la cancha, tenés que conocer los greens. Yo me acuerdo que yo venía de tocarla, viste, a la pelota, hacerla rodar, y en Rosario la tenés que golpear la pelota. Y me acuerdo que yo me puse, creo que a partir del segundo día, que lo vi a Ricardo, viste, que Ricardo, o sea, le pega diferente. Y yo digo, si este la mete, digo, pero la mete de prepo. O sea, la mete pegándole. Yo digo, no, yo le tengo que pegar, martillazo. Y eso fue lo que hice del segundo día en adelante. Digo, no, le tengo que pegar, martillazo. Y se ve que me dio resultado porque me empecé a meter. Y bueno, en un momento dado venía Jorge Monroy primero. Y yo digo, no, y me acuerdo el sábado, estamos en un asado. Y César Costilla dijo, no, vos no vas a ganar el torneo. Si se va a equivocar Monroy. Si Monroy se equivoca, vos vas a ganar, le decía, como jodiendo, ¿no? Y tenía razón, porque venía tan sólido Jorge Monroy que yo, de hecho, creo que yo hice 4 menos o 5 menos la última, y Monroy hizo 4 menos. O sea, y él se equivoca en el 17, que creo que hizo bogey, yo hice verde, y ahí donde yo lo pasé por uno, y en el 18 él hizo águila, y yo tuve que hacer águila para ganarle por uno. O El sea, 18 que se puede hacer águila, pero que también es una trampa ese otro 18, ¿no? El Rosario Golf. sí, o sea, podés hacer águila como podés hacer cinco tranquilamente. Totalmente. Tati, nos queda un minuto. Te pido agradecerte enormemente esta charla, un placer hablar con vos. Igualmente. Un mensaje para los golfistas, para los pros que están metiéndose, que tienen muchas opciones. ¿Qué le dirías? No, que hay que practicar. Esto es a base de conducta, disciplina y mucha práctica. La verdad que Claro. hay que estar bien enfocado y mentalizado para lo que uno se propone. Pero es eso, a base de práctica y disciplina. Y cabeza, ¿eh? Y Y cabeza, sí. embocar pads, ¿eh? Invocar, sí. Si vos embocás, después todo le pegamos para adelante, pero la base es embocar. Eso es total. Tati, agradecerte este tiempo, espero que la hayas pasado bien, para mí fue un gusto conocerte un poco más, compartir tu experiencia, seguramente podríamos seguir hablando muchas más, así que ya para el año que viene te comprometo para un segundo encuentro en la temporada 2021, que vamos a seguir haciendo estas charlas, Bueno. que la verdad que la pasamos bien con
tipos como vos que, bueno, que dignifican la profesión y hacen un mejor golf. Dale, muchísimas gracias. Un saludo para todos y gracias por esta entrevista. Tati, abrazo grande. El martes que viene, 7:30 de la tarde, como siempre, con la previa del Master de Augusta, con una invitada importante, para que nos cuente algunos secretos de lo que es Augusta, una persona que ha estado varias veces en Augusta, así que seguramente la vamos a pasar bien. Tati, abrazo, abrazo para todos. Nos vemos el martes que viene, 7:30, en esto que es Hablemos de Golf. Chao y gracias. Chao, gracias. Saludos para todos.